estábamos viendo diferentes innovaciones, que son tanto los equipos de magnetoterapia, ¿ya? Que esto ya se va innovando en pacientes que tienen fracturas, lesiones óseas, para los pacientes que tienen osteoporosis. Otro equipo que igual vamos trabajando es en pacientes con quemaduras, pacientes que han tenido lesiones cutáneas, que es el equipo de láser, algunas veces quemados o algunas veces con pacientes realmente crónicos. Esos son los equipos que prácticamente quisiera innovar acá en fisioterapia. Quisiera innovarlo porque la población lo necesita. Toda la población de Salcava son personas que siempre vienen con un tipo de dolor. Un tipo de dolor que repercute a sus problemas, tanto por trabajo físico, por desgaste articular, incluso por la dificultad que han tenido en todo este trayecto de su vida, vienen siempre acá por un poco de ayuda, abarcando que la población se entere, digamos, de que se puede ayudar y que se puede evitar futuras alteraciones. ¿Por qué? El paciente siempre viene cuando ya está hecho el problema, cuando ya está lesionado, y queremos evitar eso. Hacer campañas de prevención y de mantenimiento en caso de la tercera edad.